Hola queridos niños y niñas de Sunshine, iniciamos hoy con otra actividad, pero más que una actividad para ustedes, este es un juego lo que le traemos el día de hoy. Vamos a elaborar unas entretenidas paletas para jugar con ellas en pareja o de manera individual. Vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer, queridos amigos, es, tenemos dos platos, dos paletas, y lo que vamos a hacer es elaborar nuestras paletas de la siguiente manera. Vamos a pegar este palo aquí y el otro acá, ¿ya? Yo voy a utilizar cola fría. Lo tienen que dejar secar, recuerden, para que pegue muy bien y no se desprenda. Vamos a pegar ahí. Y la otra acá. Yo, para reforzar un poco más, voy a poner un poco de cinta adhesiva para que quede un poco más firme. Así. Si ustedes tienen, también pueden poner un poco de cinta adhesiva en sus paletas. ¿Ven? Miren qué linda y práctica quedó nuestra paleta. Vamos a hacer la otra. La vamos a poner también cinta adhesiva. Bastante para que no desprenda. Es opcional, recuerden, la cinta adhesiva. Con mucho cuidado para que no se vaya a romper nuestro plato. Ahora que están listas nuestras paletas, las vamos a decorar con plumón, queridos amigos. Vamos a hacer hermosos detalles y lo que yo les voy a enseñar a hacer el día de hoy son estrellas. Miren cómo las hago. Un triángulo. Otro. 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 Y otro. Tenemos una estrella de 5 puntas. 1, 2, 3, 4, 5. A algunos se les hace más fácil hacerlas así. ¿Quedan? Vamos a hacer muchas estrellas para decorar nuestras paletas. Y pueden ser estrellas de distintos tamaños y de distintos colores también. Voy a usar un rojo. Qué lindas nuestras paletas decoradas. También pueden pegar papel si gustan. Yo solamente estoy dibujando estrellas. ¿Se fijan? Y así también pueden hacerlo con la otra. Pero antes de jugar, vamos a inflar nuestro globo. Así. Esta va a ser la... con lo que vamos a jugar con otra paleta. Ahí yo creo que está bien. Voy a probar con esta medida, con este tamaño. ¿Ya? Voy a buscar mi paleta, denme un segundo. Volví. Y miren lo que vamos a hacer. Les voy a enseñar a jugar de manera individual porque no tengo pareja, ya que Máximo está grabando. Miren, pueden jugar a mantener el equilibrio hacia arriba, que no se les caiga el globo. Miren qué entretenido. O también pueden jugar de manera individual de la siguiente manera, con nuestra pared. Oh, que no caiga, que no caiga, que no caiga. Un poco más rápido. ¡Ah! Cayó. Y así, queridos amigos, podemos jugar y divertirnos con estas paletas. Si tienen, bueno, pueden jugar con la mamá, con el papá, si gustan. Yo tengo que hacerlo de manera individual, no puedo hacerlo en pareja, pero es muy entretenido. Espero que les haya gustado este video y esta entretenida actividad. Nos estamos viendo, bye.